Buenas noches y bienvenidos a cátedras y conferencias en otra parte. Desde la Casa Museo Fernando González les damos a todos la bienvenida, a todos aquellos que nos acompañan desde sus casas para seguir estas conversaciones y estos saberes de nuestros invitados. Hoy nos complace estar en, en, esta, en este homenaje a Simón González que nuestro invitado Julián Sánchez González eh, nos ha propuesto como contracultura souvenir el primer congreso mundial de brujería 1975. Homenaje a este congreso de brujería. Son 45 años de haberse realizado ya bueno, 45, 48 años. Y eh, tenemos también el, el vigésimo aniversario de la muerte de Simón González, hijo menor de Fernando González Ochoa y creador de la corporación Otra Parte, también creador de este primer Congreso Mundial de Brujería. Entonces... Hoy con nosotros estará, como les decía, Julián Sánchez González. Él es historiador y politólogo de la Universidad de los Andes, candidato a doctor en historia del arte de la Universidad de Columbia e investigador residente del Instituto Cisneros del Museo de Arte Moderno de Nueva York. A propósito, él nos acompaña hoy desde Nueva York. Sus intereses académicos... Se centran en la relación entre prácticas artísticas y espirituales a lo largo del siglo XX en las Américas y el Caribe. Ensayos suyos han sido publicados por MoMA, la colección Patricia Phelps de Cisneros, el portal Oxford Art Online, eh, Artsy, Alice Yard, la Universidad Jorge Tadeo Lozano y la Universidad Nacional. Es autor del artículo Activismo Espiritual y Contracultura Souvenir, el primer Congreso Mundial de Brujería 1975, incluido en el Boletín Cultural y Bibliográfico del Banco de la República en el año 2023. Es además coproductor del podcast El Diablo No está Invitado de Radio Ambulante y asesor del documental Congreso Internacional de Brujería de Sergio Saraza y Roberto de Subiría. Entonces a Julián le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación esta noche. Y bueno, le doy para empezar la palabra a Gustavo Restrepo, eh, director académico y cultural de la Casa Museo de Otra Parte. Gustavo, bienvenido. Julián, bienvenido. Lucía, ¿Sí? mil gracias. Pues sí, efectivamente, eh, estamos encantados de tener a Julián con nosotros esta noche. Julián es la persona, eh, en mi criterio, que más conoce sobre este tema porque lleva muchos años investigándolo, pero no solamente el Congreso, sino en general el asunto de las espiritualidades en el Caribe y en las Américas. Eh, más tarde él nos va a hablar de todo esto. Y pues tuvimos la oportunidad de conocer a Julián hace como dos o tres años, precisamente en el contexto de, de su investigación del Congreso Internacional de Brujería y dado que Simón González fue el organizador del Congreso y que Simón González fue el creador de la corporación Otra Parte hace 21 años, pues heredamos muchos de sus documentos, entre ellos las memorias oficiales del Congreso y además de otras de fotografías y documentos relacionados con el Congreso y con la vida de, de Simón como la vida de Simón fue muy intensa, esta es una foto precisamente que, que me gusta mucho eh, porque es muy simbólica. Eh, esta foto es en otra parte, en 2002. Esto es febrero de 2002, dos meses antes de la creación de la corporación. Eh, y ese día, esa noche, Simón estaba presentando públicamente el proyecto de creación de la corporación otra parte y específicamente el proyecto Parque Cultural otra parte, que hoy es una realidad. La intención de Simón y de su hermano Fernando, que había muerto un año antes, justamente un año antes, era convertir la Casa Museo en un centro cultural de proyección internacional mediante pues, la activación de la casa como centro cultural, pero también eh, con la creación de un café, de un teatro, de una biblioteca, que es justamente lo que hoy los visitantes pueden encontrar al visitar la Casa Museo. De otra parte, Simón fue un personaje muy destacado. Desde muy joven viajó a Estados Unidos a estudiar ingeniería. De ahí son las eh, queridas por los lectores cartas a Simón de su padre, de Fernando González, un libro que se publicó en 1997, lo publicó la, la editorial de la Universidad Pontificia Bolivariana y que en alianza con la editorial de AFID reeditamos hace algunos años y que no solo lo, reeditamos el libro, sino que incluimos casi 40 cartas más de las cartas de Fernando González a su hijo Simón. Simón luego regresó a Colombia, eh, trabajó en varias ciudades, trabajó en Barranquilla, trabajó en Cali, nunca regresó a vivir a Envigado, nunca regresó a vivir a Medellín, se quedó en Cali, se quedó en Barranquilla, luego se fue yendo como hacia, hacia el Caribe, hacia la a Bogotá durante muchos años como gerente de Encolda y, y ahí empezó una relación con las islas de San Andrés justamente. Eh, por ejemplo, hay un reportaje muy bello que le hace Gonzalo Arango. Eh, justamente en la noche de la víspera de un viaje de Simón a, a San Andrés, por motivos de placer, Simón poco a poco se fue involucrando mucho con las islas. Y, y, y por esa razón, el presidente Belisario de Tancur lo nombró intendente en la década del 80, en esa época, antes de la constitución del 91. Y después de la constitución cuando ya San Andrés y el todo el archipiélago pasó a ser departamento, Simón fue nombrado como primer gobernador por voto popular de, la, de las islas de San Andrés, Santa Catalina, Providencia y entonces ese es un breve resumen como de, de ese hombre que fue ingeniero, que fue empresario, que fue político, que fue gestor cultural, pero que ante todo fue un brujito como, como su papá. Como Fernando González, y de ahí viene toda esa historia de, del Congreso Mundial de Brujería. De hecho, el aeropuerto de, de Providencia se llama El Embrujo, en, en su homenaje. El, el, un día tuvimos la oportunidad de que el presidente Betancourt nos, nos contara la historia de ese nombre. Lo, eh, le querían poner el brujo, pero él dijo que no era posible hacerle homenaje a un personaje vivo, entonces le propusieron el embrujo, y ya él no tuvo como decir que no todo esto pues es un breve contexto de lo que estamos haciendo hoy un homenaje al fundador de la corporación eh, y aprovechando el amplio conocimiento que tiene Julián sobre el Congreso eh, como leyó Lucía en la reseña pues Julián participó activamente en la en el, como asesor del documental incluso participó en entrevistas eh, y Julián tiene toda una investigación ya de muchos años en su doctorado alrededor de este asunto y eso es lo que vamos a hacer hoy, a oír con mucha atención, eh, estoy seguro, una excelente exposición de Julián, a quien le doy la bienvenida nuevamente. Julián, muchas gracias por estar esta noche en otra parte, además desde un lugar tan especial, desde el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Bienvenido, Julián. Ah, hola, Gustavo. Hola, Lucia. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, aquí los estoy saludando desde mi oficina, eh, aquí en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Y bueno, es un placer para mí poder compartir con ustedes los resultados parciales de mi investigación doctoral, que se centra eh, en una parte de ella sobre el Congreso de Brujería del 75. Y bueno, esta investigación nace hace ya varios años, desde el 2016 se está cocinando, eh, con un proyecto de investigación que comenzó de hecho en el, en el archipiélago San Andrés y Providencia. O sea, la pregunta de investigación sobre el Congreso de Brujería y sobre el rol de las espiritualidades alternativas en Colombia, en las artes colombianas, nace de una serie de conversaciones muy hermosas que tuve con artistas que todavía viven y practican en el archipiélago su arte y que fueron participantes del Congreso en los setentas. Entonces eh, la investigación ha, se ha ido desarrollando, ha ido creciendo a unos niveles muy hermosos, eh, precisamente por, por un, un viaje exploratorio a las islas eh, que pues, sigue brindando una información muy importante y muy hermosa. Entonces, nuevamente, gracias por la invitación. Estoy muy, muy contento de poder tener la oportunidad de rendirle homenaje a Simón González, una figura que a lo largo de su vida fue un defensor muy importante de la posibilidad de vivir bajo las propias reglas, las reglas de uno mismo, y, y también de la defensa de la diversidad cultural en Colombia, que es una de las de, los, de las contribuciones más, más hermosas que yo he podido encontrar en el trabajo de Simón a lo largo de su carrera, eh, antes de incluso ser gobernador del archipiélago San Andrés Providencia. Entonces... Bueno, muchas gracias de nuevo y podemos comenzar por decir, como ya lo dijeron ustedes, que el, la, la investigación alrededor del Congreso de Brujería ha tomado varias eh, formas. Eh, obviamente hay todo un, un pre, que es investigación escrita, de fuentes de, de fuentes, de archivo, de documentación, de realización de entrevistas, eh, que es la parte preparatoria para una serie de productos que ya están saliendo a la luz, entre ellos eh, el podcast que pude producir con Radio Ambulante, que fue un privilegio muy hermoso, de decirle a una audiencia hispanohablante, latinoamericana en su mayoría, eh, la importancia que tuvo el Congreso para la cultura y las artes eh, y, la, y como el desarrollo de, del tejido social eh, latinoamericano en su momento. El, el podcast se llamó El Diablo no está invitado y fue bueno, una historia que pudimos armar con diferentes tipos de participantes que estuvieron en el Congreso o que supieron del Congreso. Y la forma narrativa en la cual pues, se presentó esta historia es muy entretenida. Entonces los invito a que puedan escuchar el, el, el episodio de este, de este podcast que tuvo muy buena acogida en el momento que fue publicado el año pasado. Eh, la otra... Eh, el otro producto, que es en su mayoría el, el trabajo de Roberto de Subiria y Sergio Saraza, es eh, una miniserie documental slash ficción que produjeron con su, eh, con su digamos, casa fílmica de, de trabajo que se llama La Post Estudio. Y ellos me invitaron para que hiciera una entrevista en, eh, grabada para que saliera en el... En el, en el en el, en el documental. Entonces, para mí fue una oportunidad también muy bonita de poder compartir uh, de la investigación con ellos. Y ellos están moviendo ahora también en diferentes medios y nacional e internacionalmente, pues la información en la, con la que han estado trabajando y han estado investigando por su cuenta, ¿no? Ha sido también un trabajo de investigación que Roberto y Sergio han hecho de años. Y fue muy bonito poder en algún momento coincidir con esas investigaciones y compartir fuentes, compartir información eh, juntos, entonces eso ha sido de verdad muy especial y lo más reciente que he podido hacer eh, alrededor del Congreso es una publicación a la que me invitaron el, la Biblioteca Luis Ángel Arango del Boletín Cultural y Bibliográfico eh, sobre un tema amplio que es relacionado con investigación doctoral sobre espiritualidades no hegemónicas y arte contemporáneo de América Latina y del Caribe entonces en este volumen editado en el que invité a otros cuatro articulistas a que hablaran de sus propias investigaciones, yo incluí un artículo de mi autoría sobre el Congreso de Brujería. Entonces, esta es la primera vez que se publica algo en un espacio académico de alcance muy amplio, muy general en Colombia sobre el Congreso. Digamos, se ha, se ha publicado antes en la prensa, se ha publicado en blogs, se ha publicado como personas que han tenido algún tipo de contacto con el Congreso, porque el Congreso fue una cosa monumental, pues muy grande. Eh, pero el, el trabajo de investigación que yo estoy haciendo ahora y que Roberto también está haciendo y seguramente otras personas también harán en el futuro, es darle una forma eh, narrativa, histórica, documentada, centrada. Eh, a lo que sucedió realmente durante, durante estos días del Congreso, que fue en agosto, a finales de agosto de 1975. Entonces, eso es como para darles un contexto general de lo que se ha hecho hasta el momento alrededor de, del Congreso de Brujería como producto de mi investigación doctoral. Entonces, la figura de Simón González es realmente fascinante y yo quería comenzar. Como la presentación con un preámbulo de estas tres imágenes que pude conseguir también a través de mi investigación El, en los archivos del tiempo de Simón en las finales de los años 60, a principios de los 70, justo antes del Congreso, y ya en su época de gobernador intendente de, del archipiélago San Andrés Providencia en los 80, 90, porque Simón, como pensador, es una figura que, igual que su padre, eh, ha sido. Eh, muy amada, pero también muy controversial en muchos sentidos a lo largo de su vida. Eh, es una persona que al principio, como les voy a mostrar en la próxima diapositiva, pues de su carrera tuvo las mejores oportunidades de estudiar en grandes universidades en Estados Unidos eh, y en Francia, eh, temas relacionados con ingeniería, con eh, operaciones internacionales para la gerencia. Eh, con temas relacionados a la construcción y bueno, es realmente interesante como ese, ese inicio de su carrera de una forma que podría considerarse muy formal de lo que se esperaría tal vez de una persona eh, que viene del trasfondo del cual Simón viene, que es un trasfondo privilegiado en términos de eh, recursos económicos, pero también de acceso a información y cultura eh, a lo largo de, de, su, de su vida. Entonces, este primer inicio de su, de su vida es, es, bien, es muy disciente también de la persona que Simón, de pronto, en algún momento, al inicio de su, de su vida, quiso ser y se comenzó a perfilar. Pero también hay una parte muy interesante que, de pronto, no mucha gente conoce y te pues, conocieron después cuando se hizo el Congreso, y es como el interés que también Simón pudo eh, alimentar con lecturas relacionadas con magia, con lo oculto, con la brujería, eh, con el vudú haitiano, con las plantas medicinales y el herbalismo. Entonces, por ejemplo, estos son unos títulos que en la investigación que pude hacer en otra parte, como Gustavo dijo hace dos, tres años, pude encontrar eh, de lo que sobrevivió de la, de la biblioteca de, de, de Simón después de un incendio que sucedió en su casa en Providencia. Entonces, eh, estos son, digamos, algunos títulos que, o sea, yo los puse acá en, en manera cronológica por fecha de publicación, no quiere decir que él los haya leído de esa manera, creo que fueron leídos de manera no simultánea, pero lo que me parece muy interesante es ver, por ejemplo, el interés que pudo haber tenido Simón en algún momento de su vida en Joseph Campbell, que es uno de los eh, más importantes teólogos comparados, eh, estudiosos de la religión comparada y, y de los mitos a través de las culturas. Eh, también con Carlos Castañeda, una figura, un antropólogo eh, que después se convertiría muy controversial, pero que en su momento fue muy importante para la contracultura en Estados Unidos, específicamente en California, y sus contactos con eh, comunidades indígenas que realizaban ceremonias de peyote, o por ejemplo con eh, textos canónicos esenciales del budo haitiano de los años 50 o incluso con Pedro Gómez Valderrama que ya les contaré dentro de poco que es una figura importante en la, dentro de la vida de Simón eh, que es uno de los historiadores colombianos que más han escrito escribieron en su momento en los años también 50 60 sobre la historia de la brujería en el país entonces pues acá hay como unos indicios no de que es un tema que es recurrente a lo largo de la vida de Simón y pues por ende también eh, el, el, el nickname, el apodo que le dan de, de brujo. ¿no? Entonces, la investigación que he hecho alrededor del Congreso, como no hay unas, no hay un solo archivo dedicado a lo que sucede en el Congreso de Brujería, la investigación se ha tenido que hacer a través de varios archivos, entre ellos memorias orales, eh, archivos de prensa archivos que sobreviven en la corporación otra parte, pero también archivos privados, muchos archivos privados. Entonces, por ejemplo, tuve la oportunidad muy hermosa hace también un par de años de visitar la casa de Claudia Restrepo, quien fue la primera esposa de Simón eh, en los años que se casan en San Andrés en los años 60, y a través de eh, la consulta de sus archivos personales y de muchas conversaciones con ella, ella también, de hecho, aparece en el en la serie documental de roberto y de sergio eh, como entrevistada y aparece su voz en el documental de en el en el podcast de radioambulante eh, de la de lo importante que fue para simón gonzález durante los años 60 y 70 eh, los viajes a san andrés y providencia o sea esto es otra vez antes de su designación como intendente y después gobernador de las islas entonces hay dos elementos o dos personajes que fueron muy importantes para la conceptualización y el surgimiento del Congreso de Brujería. Entonces, esto lo digo porque es muy fácil cuando escribimos narrativas históricas engrandecer a las figuras como de pronto genios creativos que salen con una idea de absolutamente un vacío de la nada cuando en realidad hay como toda una red de ideas y de sugerencias y de personas alrededor que permiten la generación de ciertos productos o ideas o creaciones artísticas o lo que uno quiera considerar o estudiar. ¿no? Entonces, obviamente Fernando González, el escritor, su padre fue una influencia muy grande para una sensibilidad que tenía que ver con la naturaleza y con temas relacionados a la espiritualidad. Pero también hay un personaje del cual no se ha hablado mucho en la historia eh, intelectual y cultural colombiana, que es Ronald Williams. Es un isleño eh, nacido inicialmente en Panamá, que después eh, de, de, de familia sanandresana, que después regresa a San Andrés a vivir eh, y que fue conocido popularmente como el Brujo Pepa. Entonces, el Brujo Pepa se volvió muy cercano a el grupo de nadaístas que intermitentemente también estuvieron entrando y saliendo de las islas de San Andrés y Providencia durante los años 60 y 70. Uno de ellos o de los primeros que se mudó al archipiélago fue Samuel Ceballos, que está aquí en la foto de la boda de Simón y de Claudia y su esposa Fanny Salazar, que también era una artista en sus propios méritos eh, muy muy interesante. Entonces Ronald Williams eh, se convirtió como en una figura, casi que un filósofo natural, de cierta manera, eh, guía de los nadaístas en sus periplos al archipiélago y tuvieron una relación muy cercana. Entonces, a mí me gusta pensar en a Gonzalo Arango y a Ronald Williams como pares, como equivalentes dentro de sus propias culturas y dentro de sus propios contextos. Y esta foto que encontré... Eh, de, de ellos dos en Bogotá en el año 72 me pareció muy hermosa y esto fue eh, un viaje que Simón organiza para Ronald eh, para que fuera a Bogotá a tener una conversación con Gloria Valencia de Castaño para la HJCK. Entonces la HJCK, esas entrevistas también son, han sido muy importantes para yo conocer también un poco más sobre eh, lo que... Pues el, el rol de Ronald Williams, el brujo Pepa, dentro de toda esta conversación, pero también de, de publicidad que se, hicieron, que se hizo después para el Congreso en el año 75, tres años después. Entonces, acá hay otra imagen de Ronald con Simón. Y eh, bueno, Gonzalo Arango, claramente una figura muy importante dentro de toda esta conversación. De hecho, fue él la persona que... Eh, Hace la sugerencia inicial de lo que se convirtió en el eslogan del Congreso, que es A la sombra de lo diferente, con amor y asombro. Y es una cosa muy importante de notar de la historia de vida de Gonzalo Arango: es que durante los años 50, finales de los 50, en 58, cuando se publica el primer manifiesto nadaísta, y a lo largo de los años 60, el estilo de resistencia social y política que desarrolla Gonzalo Arango como pensador junto a los nadaístas. Va cambiando progresivamente hasta el punto en el que en los años 70 ya se vuelve un tipo de resistencia o de vida mucho más mística relacionada con su relación con su espiritualidad. Entonces, este es el momento en el que comienza la relación también con Angela Mary Hickey, que desafortunadamente falleció el año pasado. Eh, una inglesa, viajera, si no estoy mal, Gustavo me puede corregir después, ellos se conocen en San Andrés o en Providencia. Y eh, en el 72 publican este libro muy hermoso, que es un libro que combina poemas de Gonzalo Arango con, algunas, eh, con, con dibujos de Ángela Mary Hickey en un estilo, entre comillas, naif o inocente y pues encontré este, este libro con dedicatoria a Fernando de, de Gonzalo, Gonzalo, que Fernando llama a en que Gonzalo llama Fernando Maestro. Entonces, a la sombra de lo diferente con Amor y Asombro y lo que profesaba Ronald Williams, el brujo Pepa en San Andrés y Providencia, que después fue conocido como el Evangelio del Amor, tienen una resonancia muy interesante y que nos dice mucho de lo importante que fue el pensamiento afrocaribeño y la presencia de la cultura afrocaribeña en la vida temprana de Simón que da también a la postre con la representación que tuvo la, las que tuvieron las culturas afrodiaspóricas en el Congreso de Brujería eh, como les voy a mostrar dentro de poco entonces esta interpelación me parece muy interesante porque Normalmente no consideramos a San Andrés y Providencia como un lugar donde se pueda eh, producir este tipo de conocimiento, este tipo de pensamiento, sino que se ha homogenizado como un paraíso turístico eh, a través de pues, iniciativas gubernamentales que sabemos que son una respuesta a una necesidad de controlar un territorio en el Caribe, eh, el territorio marítimo en el Caribe. Entonces... El afiche del Congreso es una de las, el, el, uno de los productos más interesantes y más hermosos que se lograron hacer para la promoción del evento. Este se comisiona a Alejandro Obregón, que ya sabemos es una de las figuras más importantes del arte moderno colombiano y latinoamericano. Este afiche y la iconografía que utiliza es inusual. Para la obra de Alejandro Obregón, él en realidad no tiene una obra extensa dedicada a temas relacionados a la brujería, a pesar de haber vivido en Cartagena durante mucho tiempo de su vida. Pero también nos dice mucho de la influencia que pudo haber tenido la ciudad, porque sabemos que fue la, la casa de la Inquisición del de Renato de Nueva Granada, eh, para el artista. ¿no? Entonces ahí también hay toda una una línea de investigación que se podría seguir que me parece muy interesante y acá tengo eh, les, les muestro una de las una copia original de la, de la carta de invitación que Simón eh, envía a diferentes personas para que asistan al Congreso entonces Parte, y ahora les voy a mostrar del Congreso, es eh, las diferentes partes que conformaron el Congreso: pues fueron no solo conferencias académicas, sino también rituales, eh, exposiciones de arte, teatro y demás. Entonces, acá se explica un poco de eso en la carta de invitación. Entonces, Francisco Norden hace un documental, es invitado a hacer un documental eh, del Congreso in situ, en la medida en que iban pasando las diferentes cosas, él iba grabando con un equipo, el documental nunca fue hecho público de hecho la única copia que conocemos que existe eh, está con la familia de Klaus Wohler, que fue uno de los eh, inver inversionistas más importantes del Congreso eh, pero existen algunos descartes del documental en patrimonio filmico colombiano que Roberto de Subiría pudo, ha podido acceder y que también generosamente ha compartido conmigo para mi investigación. Entonces acá podemos ver, por ejemplo, imágenes de la inauguración del Congreso, en el que se invita al mambo Roberto de la Sierra Nevada de Santa Marta, indígena arhuaco, para que dé su bendición y unas palabras también de bienvenida eh, al, al inicio del Congreso. Y acá hay un panel que se hizo, por ejemplo, con la escritora brasileña Clarice Lispector, que digamos, este es un panel que se hace un par de años antes de su muerte y que de cierta forma también la canoniza a ella como una escritora bruja, porque durante este congreso ella presenta su último cuento corto que se llamó El huevo y la gallina. Entonces acá es también muy interesante ver como esta interpelación entre eh, Simone y, y Clarice Lispector. Bueno, la estructura del Congreso, de nuevo, esto no fue una cosa que Simón hizo solo, sino que tuvo un equipo de colaboradores muy grande. Entonces, la primera persona más importante que fue su mano derecha a lo largo de todo el proceso fue Josefina del Valle, una persona especializada en la organización de conferencias. Tengo entendido que eh, estudió en Italia y fue como una persona que tuvo la oportunidad de organizar conferencias ejecutivas de muy alto nivel en Colombia antes de que Simón la, la invitara a que hicieran este, este evento juntos. Y pues también es importante mencionar que Simón cuando comienza a pensar la posibilidad del Congreso de Brujería era el presidente de Incolda, que era el Instituto Colombiano de Administración, una de las entidades eh, educativas y de, de, la, de la economía eh, colombiana más importantes de ese momento. Y eh, al hacer público su interés y esto lo, también lo leen en las, eh, el archivo de otra parte, al hacer público el interés de querer hacer el Congreso, a él le dicen definitivamente esto no lo podemos conciliar con la admisión de INCOLDA, entonces usted hace el Congreso o renuncia y él decide renunciar para poder dedicarse a, a este evento que se volvió casi su obsesión, no, por muchos años. Entonces eh, y colaboró con más de 35 personas de muy alto nivel, incluidos científicos, curadores, eh, investigadores, antropólogos, eh, un equipo logístico también grande, eh, bueno, muchas personas. Conferencias académicas incluyeron más de 20 panelistas de muchos países, como los tengo acá en la presentación, de Latinoamérica, pero también de Estados Unidos, de Europa, del Caribe. Las exposiciones de arte no fueron solo una, sino que fueron tres, hasta donde he podido investigar. La más grande de ellas fue el Salón de Artes Visuales, o que también la prensa lo llamó popularmente el Salón de Arte Brujo, que organizó la que en ese momento era la subdirectora del Museo de Arte Moderno de Bogotá, María Teresa Guerrero. Pero también se hizo la invitación a, de una galería de Puerto Príncipe en Haití que se llama y todavía existe la Galería Georges Nadé quienes hicieron una exposición de arte haitiano inspirado por el vudú, que se llamó Nader's Haiti. Después eh, se hizo unas, una exposición un poco más pequeña, que se llamó Pintura y Música, de un pintor ecuatoriano, Dimitri Borja. Otra de las cosas más, más hermosas del congreso fueron los festivales de danzas y rituales, eh, de esto no voy a hablar mucho en esta parte de la, en esta conferencia, pues en esta charla, porque no existe el tiempo, porque es un tema muy amplio y muy complejo, muy hermoso, pero basta decir que uh, la invitada principal y la coordinadora de todo ese, de esa parte del, del Congreso de Brujería fue Delia Zapato Olivella, una eh, folclorista y coreógrafa muy importante colombiana. También se, invitó, se invitaron a Luisa Márquez Sousa y a Jesse Jesse a traer danzas del candomblé directamente desde Salvador de Bahía, Brasil. Jesse Jesse en ese momento era la esposa de Vinicius de Moraes, entonces también eso nos dice mucho de las conexiones que pudieron lograr eh, Simón y Josefina a través de sus viajes por Latinoamérica, Estados Unidos y Europa para conseguir los participantes del Congreso. Y otra persona. Muy importante también para la cultura haitiana eh, y el folclore. Es como casi que la, la contraparte de Delia en Haití se, llama, se llamó Odette Wiener, que era la directora del de Ballet Bakulu de Haití, en Puerto Príncipe. Se organizó un festival de cine fantástico a cargo, a cargo de Carlos Muñoz, el actor, en la Cinemateca Distrital de Bogotá, con seis películas, un festival de teatro a cargo de Mónica Silva. Y la Feria Mundial de Brujería, que era más como una feria popular, de como un costo mucho menor de ingreso que las part, la parte mucho más académica del Congreso, a la que se esperó que participaran más de 300.000 mil visitantes. Entonces, la pregunta grande del Congreso, mientras yo iba y estaba leyendo todos los documentos que sobrevivieron de la vida de Simón en otra parte, es si el Congreso fue realmente o, es, o se hizo realmente con el interés de promover la contracultura en Colombia y promover las espiritualidades alternativas y profesar este Evangelio del Amor y profesar este Evangelio de, de, de quererse asombrar por la diferencia y demás o si fue una empresa eh, cultural, de cierta manera. Y la pregunta nace porque el Congreso se hizo a través de una agencia de viajes, la agencia de viajes que fundó Simón el año anterior, en el 74, que se llamó La Rana, en la cual inversionistas eh, de mucho dinero en Colombia pusieron eh, su capital para, la, para su creación y dentro de las cuales, no sé si puedan ver acá en, 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 las, en los documentos que estoy compartiendo, el Congreso de Brujería, acá se ve, es eh, como uno de los eventos más importantes que se crean o que se pensaron desde el principio de la creación de la, de la agencia para la consecución de recursos de la agencia. Entonces, digamos, a la par que se pensaba el Congreso, durante, durante estos, pues, a la, en el momento de creación de estos, de estos documentos fundacionales de la agencia, también se estaban pensando viajes, entre comillas, exóticos al Amazonas y exóticos a otras partes de Colombia y al Caribe, y como ese, fue un auge de turismo exótico que también se estaba viendo en Latinoamérica durante ese momento. Entonces, sabes, la pregunta existe de, cómo sobrevive o cómo podemos entender este congreso que fue tan importante a la luz de, de estos de intereses también financieros que existían alrededor de, del evento. ¿no? Por ejemplo, esta publicidad que se publica en el espectador de la feria bruja, en la que la gente tenía la posibilidad de vender todo tipo de artículos de uso personal o de uso doméstico, incluyendo ollas, neveras, refrigeradores, carros, tapetes, de cuánta cosa se vendió. Y pues el Congreso sucedió en Corferias, entonces también existía el espacio suficiente para que todo esto conviviera en el mismo lugar. Entonces, el Congreso, lo que yo puedo identificar en mi investigación es que tuvo dos influencias culturales importantes, a pesar de este controversial espíritu financiero capitalista que tenía, en las redes intelectuales que pudo crear y también la influencia en las artes visuales. Entonces, en términos de redes intelectuales, una de las cosas más importantes es que la brujería, como la entendía Simón y como la conceptualizó de cierta manera para el Congreso, era un término sombrilla amplio para diferentes tipos de prácticas o estudios o espiritualidades o de maneras de conectar con una realidad alterna. Entonces, la magia del misticismo, los estudios demonológicos, la parapsicología, que era un tipo de pseudociencia que en ese momento se estaba pensando mucho en los años 70, espiritualidades afrodiaspóricas, espiritualidades indígenas conocimiento botánico, propiedades curativas de las plantas y también contactos extra extraterrestres. De lo más hermoso que pude encontrar en la investigación que hice en otra parte es las correspondencias que se hicieron desde Colombia con el embajador de Colombia en Haití que era el ácido more Moreno Blanco y la CIDES Moreno Blanco también contactando a profesores de la Universidad Nacional de Haití, que fue una delegación que se terminó formando y que vinieron al, al Congreso en el 75. Entonces, la universidad y los profesores, a la cabeza de ellos fue este antropólogo, etnólogo eh, haitiano muy importante en los años 70, que se llamó Jean-Baptiste Romain, eh, fue la persona que coordinó también los contactos con el Ballet Baculú. Y los, y los contactos con la Galería Nader. Entonces, por eso también existe digamos, esa triangulación de danza, artes visuales y academia de parte de la delegación de Haití al Congreso. Eh, las fotografías que van a ver ahora a continuación son fotografías que pude también conseguir eh, gracias a una colaboración de Roberto de Subiría de la revista Planeta una revista que en los años 60, 70, 60, 70 fue fundada para eh, promover también contactos que tuvieran que ver con lo, realidades alternas, espiritualidades alternativas, arte, entre comillas, de nuevo primitivo, naif, eh, y que tuvieron una división, una oficina en Brasil, y los editores de la oficina en Brasil se enteran del Congreso de Brujería y deciden mandar una delegación a Bogotá para cubrir el evento. Y la fotógrafa de esa delegación fue Magdalena Schwartz, que ahora eh, está siendo muy reconocida como una fotógrafa de las comunidades subalternas eh, brasileras eh, en ciudades como Río y como eh, Sao Paulo. Entonces es muy interesante también ver pues, las conexiones que el Congreso permitió eh, como evento multitudinario y, e internacional. Entonces acá está esa fotografía muy hermosa de Jean-Baptiste dando su conferencia. Y eh, volviendo a lo que les contaba de las conexiones caribe y afrodiaspóricas que permite el Congreso, pues una de ellas muy importante es también la presentación de Manuel Zapato Olivella, que fue el hermano de Delia Zapato Olivella, un antropólogo y médico colombiano, afrocolombiano, muy importante en su momento y uno de los eh, eh, defensores más importantes de los derechos de la afrocolombianidad, y ahora es reconocido como esas figuras eh, que se han vuelto muy relevantes para esta conversación a nivel latinoamericano, inclusive. Y Carlos Canet, que fue un investigador cubano también eh, muy relevante para las, eh, lo que, todo lo relacionado con la cultura yoruba en Cuba, lo, lo o santería. También esas fotografías son de Magdalena Schwartz. Entonces ese era el lado más afrocaribeño o pancaribeño que pudo permitir el Congreso, pero también el Congreso por su lado eh, permitió la creación de contactos con eh, centros de investigación en California. Entonces eh, Simón, lo que podía encontrar también en las fuentes es que viaja a California, viaja a Los Ángeles, viaja a San Francisco, a Berkeley, eh, a hacer contactos directos con investigadores allá y consigue la participación de cuatro investigadores muy importantes en su momento de temas relacionados a la parapsicología, a la hipnosis y a la autohipnosis. Entre ellos estuvo Thelma Moss, que en ese momento fue la directora de un laboratorio de estudios parapsicológicos en la Universidad de California en Los Ángeles, en UCLA. Y en esta foto está acompañada por Livio Binardi, que fue el fundador de un instituto dedicado solo a la parapsicología en Buenos Aires, en Argentina, y eh, Jean Mayo Milley, que también fue una persona dedicada a la investigación a temas relacionados con la parapsicología, que fue invitada a hacer un taller. Acá, por ejemplo, tenemos a Douglas Richard Price Williams, que estaba asociado también a la Universidad de California en Los Ángeles. Eh, él era antropólogo, fue antropólogo inglés e hizo una presentación sobre campos de experimentación en brujería. Y a la pareja de Lisa Nella y de Frida Morris, que hablaron sobre temas relacionados a la curación y la relación de la naturaleza con el ser humano y a la hipnosis y a la autohipnosis. Bueno, el, el blockbuster o el evento que más llamó la atención en su momento fue... El, la presentación que hizo Uri Geller, en ese momento fue considerado como una de las grandes figuras de la contracultura, un ilusionista que decía que podía doblar el metal con su mente y que fue también, pues se volvió una figura eh, muy conocida porque además fue, eh, aconsejó a... a a gobiernos y a milicia y a los militares y a la armada y demás para ciertas cosas tácticas de guerra. Y bueno, ahora hay un museo en Israel, en Tel Aviv, si no estoy mal, que él acaba de fundar o acaba de abrir, dedicado a su historia de vida. Eh, y en esta fotografía tenemos eh, a Uri dando su presentación en el Congreso de Brujería con eh, Rosemary Smith, o también llamada Rosa Girasol, que fue una traductora, escritora, poetisa, artista, eh, que estuvo muy relacionada con los nadadistas en Medellín. Entonces, de nuevo, la importancia que tuvieron los nadadistas a lo largo de la conceptualización, pero también la ejecución del evento, pues es muy importante. Ahora, en las artes visuales, pues está la creación del Salón de Artes Visuales a cargo de María Teresa Guerrero. Esta foto eh, muy hermosa que María Teresa me comparte de mediados de los años 70. Y esta es la carta oficial de invitación a los artistas del Congreso, que esta no la encontré en otra parte, sino que la encontré en el archivo eh, personal de María Teresa en su casa en Bogotá. Entonces, eh, acá se habla de lo que se está esperando, que pues fueran obras relacionadas con el tema de la brujería y era una exposición de concepto abierto. Y para este momento se estaba, digamos, explorando de una manera muy incipiente en Colombia, porque anteriormente los salones de artes visuales eran salones con un jurado que con un tema muy específico, maneras muy específicas de hacer la selección de la participación de los artistas y con un salón nacional de artes que abre esa participación a que fuera mucho menos estructurada y menos como, entre comillas rosca de las artes entonces se comienza a pensar este concepto amplio de participación abierta que María Teresa emula para la creación del Congreso del Salón de Artes Visuales del Congreso entonces también es interesante ver cómo esa conversación entre eh, procesos artísticos más canónicos oficiales más conocidos, también tuvo una repercusión en la manera en la que se piensa este evento y que fue terminó siendo una exposición masiva en la que se hicieron, se, se exhibieron más de 600 obras de arte. O sea, estamos hablando de una cosa enorme en un galpón en Corferias que, digamos, se equipara o incluso excede lo que se pudo haber pensado de las, por ejemplo, bienales de Coltejer. Solo que en este caso eh, la selección era un poco menos, eh, digamos, era más indiscriminada en el sentido que cualquier tipo de producción artística se podía, eh, tenía la posibilidad de ser exhibida. Incluso María Teresa me cuenta en las conversaciones, muchas conversaciones que hemos tenido sobre su trabajo como curadora de la, de la muestra que... Días antes de la, de la instalación final, de los detalles finales, ellos reci seguían recibiendo obra y la seguían incluyendo y la seguían eh, poniendo para, para instalación y para exhibición. Entonces acá, pues otra vez, toda la información que he podido conseguir las conclusiones de, los, de lo que les estoy contando, hace parte como una triangulación de fuentes, ¿no? Porque hay fuentes que te dicen una cosa, te muestran una imagen, entonces me toca ir a la prensa y tratar como de entender quién fue ese artista y quién está exhibido, y todavía hay muchas incógnitas porque la información está muy desperdigada, pero hay ciertas cosas que sí he podido entender. Por ejemplo, cómo se hicieron eh, finalmente las, eh, la exhibición de las piezas, una exhibición muy digamos, tradicional, en la manera en la que, digamos, también este era un momento en el que Colombia estaba pasando por un momento de fortalecimiento de las instituciones culturales, el Museo de Arte Moderno de Bogotá eh, en ese momento también había, tenido su, había abierto su propia sede, eh, entonces, una manera mucho más eh, formal, digamos, de presentar arte, entonces, también eso se ve replicado en la manera en la que se hace este salón y algunas piezas que sí he podido identificar exactamente cuáles fueron que se exhibieron entre ellas está por ejemplo una pieza de la escultura colombiana Felisa Burstyn el bebé Rosemary hecho en cerca de 1972 que es, es una, una de las figuras una de las de, los, de, las, de las piezas de arte eh, de la serie de las camas de Felisa que son, es muy, ha sido muy importante para la historia del arte colombiano Berta la Mujer Puerta de Tejadita, dando Tejada, ya también un poco, unos años antes del, del Congreso de brujería Ur, en el año 73, en madera policromada. Esta tuvo mucha resonancia también en la prensa porque muestra, digamos, la vestimenta de cómo se vería una mujer, entre comillas, hippie o de la contracultura eh, en ese momento en Bogotá, con digamos un vestido una falda ancha la, la bandana en la cabeza y cubierta como con piedras preciosas también y acompañada del gato ¿no? que es una de las de los iconos más importantes de la obra de tejada y esta imagen de luis durier llamada carmela murciélago de la cual encontré unas menciones muy interesantes en la revista cromos Luz Durie fue el sobrino de Enrique Grau, un artista cartagenero, ambos cartageneros. Entonces, de nuevo, ¿cuáles son esas conexiones que podemos hacer entre Cartagena, brujería, la contracultura y el arte moderno colombiano? Pues me parece muy interesante. Y bueno, y el Congreso hace unas conexiones muy interesantes a lo largo de los días que sucedió, entre ellos, por ejemplo, la participación de una artista brasilera originaria de la región de Salvador de Bahía, Aurea Oliveira Santos, que en ese momento vivía en Caracas, con un escultor austriaco llamado Heinz Gold, se enteran del Congreso, deciden ir a Bogotá al Congreso, participan exhibiendo esta serie de joyas en resina y simultáneamente... Carson Hodgson participa como músico de la banda Black Dynamite en el Congreso de Brujería de San Andrés y Providencia. Eventualmente, Aureo Oliveira termina la relación con Heinz Gold y a finales de los años 70 comienza una relación con Carson y se vuelve, se vuelve una pareja muy importante del arte de las islas San Andrés y Providencia durante los años 80 y 90. Entonces, Aurea hace, por ejemplo, el mural de cerámica muy importante que existe en el aeropuerto de San Andrés. No sé si lo han visto sal entrando al aeropuerto, un mural enorme que le comisiona a Simón González para decorar el nuevo eh, aeropuerto que se hace durante esa época. Y Carson, quien todavía vive también, ambos viven en la isla, eh, se convirtió en un pintor muy prolífico también del archipiélago. Entonces, también como las conexiones de vía, de alguna manera, se intersectan con el Congreso, pues a mí me parece muy productivo de ver. Y bueno, para terminar, les muestro estas fotografías de instalaciones de obras de artistas haitianos que se hacen en el Congreso. En este caso... Ahí se incluye, la galería decide incluir un potomitán, que es un, una vara que simboliza la relación de la tierra con los espíritus en la tradición del Budo haitiano, los bebés, que están también dibujados en el piso, que simbolizan los diferentes loas o deidades dentro del panteón del Budo haitiano, y obras de ciertos artistas haitianos autodidactas y no autodidactas, también con educación formal entrenados que se traen para el Congreso. Entonces, esto por ejemplo para mí es como investigador muy importante porque es evidencia de la primera vez que se hace una exhibición de arte haitiano en Colombia. Ya se habían presentado artistas haitianos en la Bienal de Coltejer, pero nunca a este a esta escala y a este nivel que para pensar en las historias del arte, las conexiones sur-sur es muy importante. Bueno, entonces, a manera de conclusión, el Congreso de Brujería, pues como pudieron ver, fue un proyecto muy ambicioso y también de cierta manera muy controversial por su carácter comercial. El Congreso termina en una quiebra absoluta. Eh, no se pueden hacer otras iteraciones del congreso en el futuro eh, simón termina endeudado y pues, también por el revuelo que se hace en la prensa y por todo el, la discusión y la controversia que genera pues es muy difícil que él hubiera tenido la oportunidad de hacer otro congreso nuevamente sin embargo es un evento que siguiendo con la filosofía del nadaísmo, siguiendo con la forma de ver el nadaísmo de transformar, de cambiar la cultura conservadora, provincial, eh, muy apegada al territorio, al terruño eh, colombiana. Entonces también permite una mirada mucho más amplia de cómo ciertos intereses que están sucediendo en Colombia de recuperación de las de las espiritualidades y las culturas de la diáspora africana, por ejemplo, o interés en las espiritualidades alternativas. Durante los años 70 también tienen un espejo y un reflejo en otras partes de Latinoamérica y del continente americano y de Europa, en una menor medida. Entonces, lo que yo estoy tratando también de escribir en mi investigación es teorizar y, e historizar cómo el Congreso de Brujería permite una entrada a la creación, eh, una puerta a la creación de una cultura posmoderna en el país, una cultura. Eh, mucho más atomizada, mucho más diversa, mucho más abierta, mucho más tolerante de la diferencia, como lo dice el eslogan. Entonces, lo logran de una manera muy concreta a través de las personas que invitan y a través de la asistencia masiva que pudieron eh, lograr, pues comunican ese mensaje. Entonces, también esto resuena mucho con, a veces, la pregunta que se hace de cuáles fueron las contribuciones del nadaísmo, por ejemplo, como vanguardia literaria en el país. Fueron muchas incluida la realización del Congreso de Brujería, porque en la estructura primaria, digamos, el, la columna vertebral del, del pensamiento del Congreso, pues está la filosofía nadaísta y por vía de la filosofía nadaísta, pues también el pensamiento y, y los escritos de Fernando González. Entonces, es un tema de investigación muy amplio. Sigo pensando alrededor de esto y me encantaría escuchar a ustedes qué piensan sobre sobre el congreso, que conocen del congreso y si también lo que les estoy contando resuena con ustedes. Entonces, me gustaría también abrir el espacio para que charlemos un ratico sobre esto. Gracias. Julián, mil gracias. Aquí estaba siguiéndote con mucha atención. Por ahora no tenemos ninguna pregunta. Pero yo sí tengo algunos comentarios. Maravillosa tu presentación, Julián. Yo creo que era muy necesaria. Eh, voy a destacar varios asuntos. Algo es lo que dices lo que dijiste al principio, que una sola persona no hace un proyecto. Eso es absolutamente cierto, lo sé por experiencia en este proyecto de la corporación. Eh, de, decía Fernando González, no recuerdo en cuál libro, que es más difícil concebir una idea que practicarla. Ahí es donde está el meollo del asunto, en practicar la idea. Eh, y evidentemente un proyecto no lo hace una sola persona. Eh, un proyecto, pues, pensando como en, 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 el que, en el que nos ocupa hoy el Congreso o, o en el caso nuestro de la Corporación Otra Parte, siempre hay una multitud de personas que, que aportan ideas, que aportan conocimiento, que aportan con su hacer. Eh, entonces me pareció muy bonito que hubieras destacado eso. Al igual que la triangulación de fuentes, es decir, esta investigación, esa es la riqueza de la investigación que estás haciendo, que estás... Tienes ya una mirada panorámica de, de los personajes, de los participantes, de diversos archivos y, y era y esto que nos estás presentando hoy no no se había hecho y ya en dos años se cumplen 50 años de este congreso y Colombia no ha conocido la importancia de lo que pasó ahí que es eso de lo que hablabas al final de la yo pues si uno lo mira con visión antropológica porque hay gente que se molesta con estos asuntos, pero con visión antropológica, política y social, es, es a la vez muy bello ver que esto pasó hace 50 años, pero también es muy triste ver que 50 años después sea tan necesario recalcar la importancia de la visión general del ser humano. Es decir, que no hay un solo ser humano, una sola forma de ser, que las manifestaciones del ser humano son múltiples, son infinitas realmente. Es decir, eh, el ser humano es, la, la riqueza del ser humano es tan tremenda que, pero el ser humano siempre se está dividiendo en, en nosotros y ellos, siempre está creando el estereotipo, siempre está minimizando al otro, y lo que se propone es una mirada amplia, de hecho, en el ambiente político actual, no solamente del país, sino del mundo entero, esa, ese es el asunto, ¿quién es el otro? Si el otro importa o no importa si sus creencias importan o no importan, ¿cierto? Entonces, a la vez es triste y alegre, como digo, ver que esto pasó hace 50 años en Colombia, pero que 50 años después seguimos en, en el, con el mismo, la misma necesidad de recalcar estos asuntos. Eh, también tengo un comentario de Uri Geller, pero es personal, y es que recuerdo que cuando estaba, eh, a mí me tocó la época del cambio de... Es decir, yo pasé, yo pasé de, de, de tercera de bachillerato a noveno grado. Ahí me tocó ese cambio. Y cuando estaba en décimo, recuerdo que el profesor de física nos hablaba con mucha admiración, recordaba con, con, eh, con admiración realmente, curiosamente en el profesor de física, recordaba con admiración la noche en la que Uriel se presentó en televisión y dobló cucharas y arregló relojes, lo dijo el profesor, que había arreglado relojes mentalmente. Eh, eso lo cuento como una anécdota, porque me asombró la historia del profe, y, y, me, y tantos años después, más de 30, estamos aquí recordando esa historia en esta ocasión. Eh, no sé si en tu investigación en la Casa Museo viste una carta de Doris Lessing, premio Nobel de Literatura en 2007. Eh, eh, porque curiosamente es una casualidad que un compañero encontró hoy esa carta. La vi. Y, y, y es una carta, aquí la tengo, la voy a mostrar tal cual la envió el compañero. Sí. Ya tenemos algunos comentarios, enseguida los revisamos. Sí. Esta es una carta bastante curiosa. Eh, Julián en su presentación mostró la carta de invitación y esta es la carta de respuesta de Doris Lessing, la vamos a leer. Es muy escueta. Eh, bueno, aquí sí, no, sí creo que la leo. Querido Simón González, muchas gracias por su invitación al Congreso de Brujería. Lo siento, pero no puedo asistir. No es, lo que, no es en lo que estoy interesada, no es lo que me interesa estudiar. Y se despide. Eh, eso lo destaco como algo curioso, pues, en esta presentación. Esprame que me enredé con la pantalla. Y quiero destacar también, ya mencioné la visión antropológica. Quiero, quiero mostrar también un video que le mostré a Julián antes de que empezáramos la conversación. Es un, una curiosidad que también descargué un día de internet. Eh, lo siento mucho, pero olvidé la fuente, creo que fue Facebook, no sé. En todo caso, vamos a ver brevemente este video de Simón. Que es muy cortico, pero es muy bello. Invitamos a que nos visiten, pero tienen que cuidar las islas. Tienen que acariciarlas como se acaricia una novia. El que no las acaricie, que no venga. Este es un lugar privilegiado al que solo deben llegar como un regalo de Dios. Bueno, esa es una curiosidad que quería compartir con ustedes. Y aquí vamos a ver qué comentarios o preguntas tenemos. Nos saludó Michael desde Nueva York, Michael Smith, hijo de Rosa Girasol, a quien Julián mencionó. Michael está incluso muy cerca de ahí del MOMA. Nos saludó Antonio Puerta Zapata desde Envigado, la Loma de las Brujas, muy a propósito. Eh, Giseli Mejía nos dice... Increíble la charla de Julián. Hay posibilidades de hacer otro congreso de brujería. Es algo que se ha propuesto porque es que ya, como lo dije ahora, en dos años se cumplen 50 años y sería. Obviamente hay que recordar el congreso en dos años. Y no sé, lo digo yo aquí, eh, no sé si repetir el congreso, pero sí tal vez formular algunas de las preguntas que yo hacía ahora de la necesidad de, de seguir insistiendo en los temas de la diversidad. De la diversidad del ser humano. Claro. Eh, y yo, yo, yo quiero decir algo ahí muy importante, y es que estamos en un momento eh, que de cierta manera replica las dinámicas sociales y culturales que sucedieron en los años 70. ¿sí? En los años 70 se vivía una guerra cultural, y por eso nace la contracultura también en los años 60 y se fortalece en los años 70, y es a raíz de tratar de resistir unos, unas formas de pensar, unos modelos de pensamiento conservadores, eh, muy eh, monolíticos, muy estructurados, de cómo se deben vivir las vidas, y de cómo se deben expresar las identidades, y cómo se deben comportar los cuerpos, cómo deben ser las expresiones de sexualidad y de género, ¿sí? cómo pensar el futuro, cómo pensar el colectivo, cómo pensar las formas de vivir en sociedad. O sea, las preguntas están volviendo 50 años después de una forma muy, muy, muy similar, obviamente con unos matices y unos tonos que hacen parte de nuestra propia contemporaneidad. Pero lo que a mí me parece interesante es que el, el, el volver a las conversaciones alrededor de lo espiritual está sucediendo hoy de una manera muy fuerte y de una manera muy similar a lo que sucedió en los años setentas. La recuperación, por ejemplo, de filosofías, artes, expresiones culturales indígenas, ahora lo estamos viviendo en Colombia de una forma muy fuerte. Igual con las, con las expresiones culturales y artísticas de la, de la diáspora africana. Sí, las conversaciones alrededor de la afrocolombianía se están teniendo de una manera muy intensa. Y lo mismo sucede en Brasil. Y lo mismo sucede en Estados Unidos. Y lo mismo sucede en otros países latinoamericanos y de Centroamérica. Entonces, es interesante pensar que el Congreso de Brujería se puede potenciar como marco de pensamiento con una relevancia cultural muy importante para sus 50 años en el 2025. Pues claro que sí, se tiene que pensar. Hay que hacerse porque el Congreso permitió un cambio cultural muy importante para el país y creo que tendría todo el sentido volverlo a hacer con las especificidades de lo que requiere nuestro tiempo en el 2025. sí Y lo, y lo he estado hablando con investigadores, con colegas, con amigos y es muy, es muy hermoso sentir que hay mucho interés en poder lograr algo similar. Eh, lo que hay que conseguirse es los inversionistas como lo, lo pudo haber como lo hizo Simón <laughs> <laughs> eso sí es lo más importante que, que también sigue siendo una dificultad la, la gestión de los recursos para cualquier proyecto Julián, yo no sé me perdonas si lo mencionaste y no pero también la la mujer mira cómo la mujer fue tan importante en ese congreso la presencia de la mujer fue no solamente como organizadora porque hubo varias Sino como participante, ¿cierto? Y todos esos temas son los de hoy, otra vez. Mm -hmm. Entonces, no. Eh, eh, hay que seguir insistiendo, empujando para ese lado del respeto, de la diversidad. Muy bello lo, eh, tu propuesta para 2025. Y Celly sigue comentando, se entusiasmó con el. Mm. Con el lema, la sombra de lo diferente con amor y asombro. Claro. Y es que es hermoso porque, digamos, si pensamos, por ejemplo, en. Lo que escribe un filósofo y pensador martiniqués, que también fue muy importante para el pensamiento afrocaribeño y posmoderno en general, Edward Glissant, él escribió sobre la idea de opacidad y la idea de opacidad básicamente es el entendimiento de lo que somos sin saber completamente lo que podemos ser o lo que somos como individuos o como colectivo y que siempre hay partes que van a permanecer misteriosas. Y que en ese misterio también podemos encontrar sosiego y felicidad. ¿sí? No tener que sobredeterminar y sobreconocer las personas y los colectivos que somos también es una forma legítima de vivir. Y esto es en los años 80. Simón y los nadaístas ya están hablando en los años 70 con este eslogan de algo muy similar. Muy similar. Y lo antecede por más de una década a través de conversaciones que tienen que ver con la espiritualidad y con lo místico y con lo mágico. Entonces, para mí eso es, es bien interesante de ver, porque bueno, si bien no lo desarrollan de manera extensa como lo pudo haber hecho Glisante a lo largo de su carrera, sí es como un punteo que se logra hacer de, porque el, el Congreso o sea, puso a Colombia en, en el spotlight internacional de una manera muy importante en la prensa. Y lo logran hacer a través de esta conversación. Entonces, por eso también yo pienso que el tema comercial del Congreso, a pesar de ser controversial, si no hubiera sido de esa manera, no hubiera sucedido tampoco, ¿sí? Entonces, no hubiera pasado. Esta serie de contactos, esta serie de redes que construyen no hubieran sucedido si no hubieran también tenido una visión empresarial, que es el entrenamiento que tiene Simón como profesional para poder lograr. Y bueno, terminaron en la quiebra. No se volvió a hacer otro congreso. No lo hicieron bien financieramente. Pero lo que se sí hicieron muy bien fueron las charlas. O sea, las, el, las memorias que existen en otra parte tienen. Toda la información de las charlas que se dan a lo largo del Congreso. Están todas las charlas escritas. Eso es una joya de la historia cultural e intelectual colombiana e internacional. O sea, es impresionante. Y hay material que se tiene que trabajar de una manera muy extensa. Muy hermoso. No, Julián, pues agradecerte, agradecerte mucho porque realmente creo que eh, abres un poco, amplías la visión de este Congreso, de lo que fue este Congreso de Brujería, pero también como le das más luz a lo que fueron los intereses, las preocupaciones, las preguntas de Simón González finalmente. Y yo creo que eso eh, acerca también a muchas personas y quita temores, ¿no? Porque finalmente el Congreso planteó preguntas, eh, como tú lo dices, necesarias en ese momento y que están en, emparentadas con, con eh, no otra cosa distinta que nuestra necesidad de ritualizarnos, de, de acercarnos a la naturaleza, a un conocimiento om, oculto, pero también a los conocimientos eh, más cotidianos, a la ciencia, no a, la, a nuestra relación con, con la realidad, con el otro, con, con el mundo que vivimos. y sería muy pertinente realmente plantear un nuevo congreso desde esa perspectiva, como tú dices quizás sean las mismas preguntas humanas, quizás sean las mismas preguntas eh, existenciales, pero mmm, planteadas eh, desde, desde otra óptica ya, quizás eh, planteadas desde los recursos, las herramientas que ahora tenemos y con las que estamos conviviendo también. Eh, qué sé yo por ejemplo todo esto de la inteligencia artificial sería una cosa tremendamente interesante explorar en un nuevo congreso de brujería no eh, pues ahí, ahí está Giseli pues pro, proponiéndolo diciendo que se necesita y creo eh, también que es necesario eh, abrir también eh, nuestra eh, nuestra visión sobre lo que es el mundo moderno y cómo está alimentado también de una memoria eh, ancestral anterior, que como tú bien lo decías, Julián, estamos también empezando a tener en cuenta. Y muchísimas gracias a Julián, a, a Gustavo, a todas las personas que se conectaron desde su casa que nos acompañaron con sus saludos, con su pregunta, también desde simplemente estar atentos a, este, a esta revisión del congreso eh, de brujería. y, eh, por supuesto, invitarlos a que sigan acompañándonos en todas nuestras franjas, en literatura, en cátedras y conferencias, en con su música, a otra parte, en nuestros eh, en nuestras franjas de cine presenciales aquí en Casa Museo, en la otra parte del audiovisual. Muchísimas gracias, Julián. Sí. Muchísimas gracias, Gustavo. Y hay sí. otra pregunta. Sí, Lucía, muy bella tu despedida, pero nos llegó una pregunta. Entonces, atendamos sí. la pregunta. Y, y, y un, un comentario, comentario de, Michael. de Michael. Así es, un comentario de Michael. El poder energético de este evento fue tan poderoso que, si pudiera crear otra vez, sería valioso y poderoso. La pregunta es de. Bueno, Gisele si agradece, dice que gracias, qué evento tan bueno. Y Horacio Ramos, una pregunta lo siguiente: ¿puedes contarnos un poco más sobre esta nueva sensibilidad posmoderna, más diversa que, como dices, abre el nadaísmo y el congreso? Sí, claro. ¿Por dónde empezar? Bueno, el nadaísmo como vanguardia literaria y filosófica y artística colombiana surge de una necesidad de representación, ¿sí? así como surgen también otras vanguardias, digamos, en otros países a principios del siglo XX, surgen por la necesidad de poder expresar en términos teóricos, filosóficos, visuales, una experiencia del mundo que en las herramientas que existen, en determinado momento no dan abasto o no logran eh, comprender o expresar lo que estamos viviendo como como especie no como seres humanos como personas frente a temas que tienen que ver con la industrialización con el cambio de las ciudades con el cambio de, de la forma en la que entendemos nuestros cuerpos con el ritmo de la vida con las nuevas tecnologías bueno hay muchos Muchos factores que toman ahí un, un, un rol muy importante en cómo la expresión se va armando, se va expandiendo hacia nuevos lugares. Entonces, lo que permite el nadaísmo como vanguardia en Colombia es desestructurar ese paradigma moderno y pro, muy provincial que existe en el país eh, alrededor de qué se espera de uno como individuo, como ser humano en un contexto profesional, productivo, social. ¿no? Entonces, eh, a mí me parece muy interesante que solo la premisa de ser una vanguardia que está basada sobre la nada, pues es de entrada una mirada muy eh, existencialista, eh, muy fatídica, pero al mismo tiempo muy productiva de cómo podemos ser ¿no? a través de la irresolución y a través del conflicto y a través del cambio permanente. Sí, nada queda, todo es permanente. ¿no? Entonces está esa vanguardia pensándose a sí misma constantemente a través de lo que pues, conoceríamos internacionalmente como happenings. ¿no? Eh, eh, las, está muy, eh, muy interesante esa anécdota del, de, de la intervención que hacen en, en, un, en, una, en un congreso, en un evento de, de, de la Iglesia Católica, ¿no? en el que intervienen y hacen... Eh, una, una serie de, de disrupciones eh, culturales en, est en estos espacios, eh, pero también a través de los estilos de vida de los nadistas mismos, ¿no? Eh, itinerantes, no se ubicaban dentro de una sola forma de vivir, estaban siempre viajándose, moviéndose. Y también teniendo unas relaciones epistolares muy interesantes, ¿no? Entonces, el, las, las relaciones epistolares que se guardan en la Biblioteca Pública de Medellín o las relaciones epistolares que J. Mario Orbeláez también eh, donó o vendió hace poco a la Biblioteca Luis Ángel Arango, que pr próximamente estarán públicas para que la gente los pueda consultar. Entonces, el nadaísmo permite la, la desestructuración de esa mirada monolítica de la cultura colombiana, de una manera muy poderosa, de una manera que también tuvo mucha resonancia en la prensa. Entonces la gente estaba leyendo sobre las, entre comillas, fechorías de los nadaístas y los nadaístas también tenían unos contactos con vanguardias latinoamericanas, estaban muy interesadas, por ejemplo, y, y habían intercambios epistolares con el Techo de la Ballena en Venezuela. Y eh, eran muy amigos de de la hermana de Jodorowsky, de Raquel. O sea, estaban muy, digamos, la obra temprana de Álvaro Barrios, que también hizo parte del movimiento nadaísta en su momento en los años 70, estaba muy informada por la influencia del surrealismo en el Caribe y en Latinoamérica. Entonces, es una vanguardia que lastimosamente no se ha investigado lo suficiente para poder eh, abarcar. ¿no? El, el, el alcance de lo que pudieron hacer en, eh, durante sus años más activos que fueron de los años 50 a los años 80. Entonces, hay mucha investigación que se puede hacer ahí sobre cómo esa, eh, eso, ese producto de lo que lograron los nadaístas como vanguardia logró una sensibilidad mucho más abierta y mucho más eh, comprensiva de lo que podía hacer la diversidad humana. ¿sí? O sea, había nadaístas que eran abiertamente homosexuales había nada que eh, estaban viajando entre diferentes ciudades sin tener un solo como lugar de vida y eh, digamos en ese momento en Colombia estas es son unas conversaciones importantes que se tenían que tener de manera pública entonces bueno eso solo para dar un ejemplo no y pues Gonzalo Arango a la cabeza de todo eso, pues es eh, una de las, de las figuras más, más importantes y en términos de la relación que eso tiene con la investigación en los años 70, que fue ese giro místico de, de Gonzalo, pues es, es más más disiente todavía la importancia que tuvo la espiritualidad para ese tipo de resistencia social y política que se estaban pensando al, al, al interior de la, de la vanguardia, aunque no de manera única, ¿no? Pues había como en todos eh, colectivos sociales, políticos, eh, culturales, pues diferentes formas de verlo, ¿no? Entonces, bueno, ahí, ahí voy a parar porque no puedo seguir. Pero gracias por la pregunta, Horacio. No, muy bien, Julián. Eso nos deja con nuevas expectativas sí. frente Pero, a lo que sería, sí, sí. A mí se me ocurre otra pregunta. Julián, mira, en eso que mencionas, eh, del, eh, mira, el Congreso de Brujería fue en Bogotá, pero la importancia de San Andrés en toda esa historia, que además es tu interés general, es decir, las espiritualidades del Caribe y de las Américas, ¿cierto? Porque tú has investido. Hay, eh, hay que decir nuevamente que tú no solamente estudias el Congreso de Brujería, sino las espiritualidades en general en el Caribe y en las Américas. Eh, eh, yo tuve la oportunidad de ver una charla que hice en el Banco de la República virtual también en Facebook, eh, donde hablan mucho de San Andrés. Y entonces, lo curioso es eso, esa relación de Simón, es un, una relación curiosa. Simón va de otra parte a Bogotá, pero eso lo lleva a San Andrés. Y luego, como Simón, como el, 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 los Naysa fueron tan cercanos, a Fernando González eh, desde el comienzo del nadadismo. Gonzalo Arango visitó, conoció, llegó a otra parte en el año 59, es decir, el, el nadadismo apenas tenía un año. Eh, y, al, y tanto que pues, eh, Gonzalo Arango terminó incluido en el libro de los viajes de las presencias, que fue el penúltimo libro de Gonzalo Arango, en el que Fernando González le dedica unas libretas. Eh, la, unas libretas, eh, bueno, es un asunto largo el tema de las libretas, pero él le dedica unas libretas a Gonzalo Arango, eh, Lucas Ochoa, y habla sobre el nadaísmo, el libro de los viajes y sobre las presencias. Entonces, eh, Simón González, que no fue propiamente nadaísta, es parte del movimiento nadaísta, y Simón es muy importante eh, porque va abriendo como ese camino en San Andrés, al principio de este encuentro yo mencionaba el reportaje que le hizo Gonzalo Arango a Simón eh, y en un encuentro que tuvieron en Colda, y en ese encuentro Simón le dice que él al otro día viaja a San Andrés. Eh, y entonces Simón como que va abriendo ese camino en San Andrés, eh, y detrás de él va un montón de gente. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de conocer a Samuel Ceballos en el funeral de, de Simón. Y conocí a otras personas. Recientemente murió Dina Merlini. También estaba Cat, ¿cierto? El pintor. Es decir, muchos nadistas poetas y artistas plásticos terminaron en San Andrés. Entonces, yo no sé si te estoy haciendo una pregunta, pero esa mezcla de Bogotá con otra parte, con San Andrés, y de. Y de, y de, y de... Pero ya cuando Simón, o sea, Simón hizo el congreso antes de toda esta. Ya él tenía mucha conexión con San Andrés, pero todavía no, no había sido intendente. ¿Qué, todas esas conexiones que te, que te sugieren, Julián? Sí, qué lindo que lo, que lo digas, sí. y quiero mostrarte una imagen, así para terminar también, muy hermosa, que encontré también en otra parte, haciendo la investigación, si quieres la puedes mostrar acá, en mi pantalla. Que es de Kent Francis. Ay, perdón. Dale, Espera. tranquilo. Uh -huh. Es esta. Hay una opción es de este. compartir. Ah, yeah, bueno. Está muy hermosa, que es Kent Francis, nisleño, eh, sanandresano, que después eh, tuvo la oportunidad de ejercer cargos políticos, diplomáticos importantes para las islas. Pero en esta, en esta fotografía que es de los años, creo que es de los principios de los 90, si no es de los 80, eh, él sostiene este, 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 este aviso que dice, somos isleños porque nativos y venidos de otra parte compartimos un mismo destino. Que me parece muy poderoso porque sí, habla, de las, la sí, habla de las intersecciones culturales que se pudieron lograr entre vanguardias artísticas colombianas y filosóficas y de, de pensamiento en Colombia, en, el, en la Colombia continental, con una cultura raizal que también, de cierta manera, eh, por las. Pugnas y por las luchas de liberación racial y del poder neocolonial que tiene el país sobre las islas, eh, pudieron encontrar un tipo de resonancia unas y otras. ¿sí? Y eso a mí me parece muy poderoso. Me parece muy poderoso. Los digamos, y sí, el, el legado y la presencia de los nadadistas en las islas también es muy controvertido. Hay gente con la que tú hablas y te dicen, ni me mencionas a los nadaístas, que esta gente vino aquí a explotar y a volver a la isla un chiquero, ¿sí? Básicamente. Pero hay muchas otras personas que te dicen, no, los nadaístas tuvieron una influencia cultural muy importante porque generaron una comunidad de librepensadores en el archipiélago. Y una comunidad de librepensadores que también eh, todavía vive en el archipiélago. Entonces, por ejemplo, Audie y Carson son un caso... Eh, muy importante, muy paradigmático de esa conversación. Entonces, la presencia de, de ellos dos como creadores en las islas a mí me parece muy hermoso. Entonces, los nadaístas se mudan a las islas porque ven a las islas como este lugar utópico, paradisiaco, de renuncia completa del control del Estado colombiano, que es el Estado que ellos quieren reformular, pero también del cual quieren escapar. Y en ese momento, pues las islas no son las islas que conocemos hoy. Son una, unas islas eh, con una industria del turismo muy incipiente, muy incipiente. Y una cultura raizal, eh, entre comillas, porque bueno la idea de originalidad y de autenticidad es muy controversial también, pero menos influenciada por, por movimientos culturales externos. ¿sí? Entonces pero ya en ese momento se estaban teniendo conversaciones alrededor de la, de la separación de Colombia y bueno, ese conflicto ha estado en las islas de ya, desde hace ya muchas décadas. Entonces, esa intersección de pensamiento raizal, en ese momento no se llamaba raizal, sino nativo isleño, eh, y pensamiento de vanguardia nadaísta, de resistencia cultural y de reafirmación de la identidad, ¿sí? propia, de las posibilidades de ser libre, de poder ejercer la autonomía, eh, hace una intersección muy hermosa durante esta época. Y a mí me parece muy fascinante que el germen del Congreso de Brujería haya surgido precisamente de esa interacción en San Andrés y Providencia. De esa interacción, de pensadores como Gonzalo Arango, filósofos como Gonzalo Arango, interpelando con sus pares como el brujo Pepa Ronald Williams en San Andrés. Y Ronald Williams era un conocedor botánico de miedo, muy importante, un, un curandero. ¿sí? Pero también una persona que eh, profesaba un evangelio de entendimiento de unas personas y otras, de entendimiento social, de construcción del tejido humano. Entonces... O sea, siento que filosóficamente y, y sociológicamente es un fenómeno muy único, porque las islas como territorio, como topografía también son muy únicas, sí. Entonces ahí hay much, muchísima tela para cortar, muchísima tela para cortar. Pero, pero es eso, es como la reafirmación de la identidad, del ser, de la autonomía, de la libertad. Encuentran, se encuentran ahí en las islas a través de las pugnas nadistas y de las pugnas isleñas. Julián, yo creo que eso es una buena conclusión y es que hay mucha tela para cortar. Mm. Eh, sí, realmente. A pesar de lo amplio de tu investigación, evidentemente hay mucha tela para cortar, se puede profundizar todavía mucho más y los asuntos que de los que hemos hablado hoy pues son asuntos permanentes que hay que seguir invocando cierto eh, y ahí hay un ejemplo tremendo de mucha gente no quiere el nadismo eso es claro pero yo yo destaco por ejemplo en gonzalo arango esa ternura que él demostraba eh, por ejemplo eh, unos textos que yo quiero mucho de él son los reportajes son las entrevistas que él hace, los viajes que él hace, incluyendo a San Andrés, que es una isla con alcalde, así lo titula en Cromos. Eh, y, y la ternura la ternura que manifiesta en todos estos escritos, eh, en entrevistas con muchísimos personajes de la vida cultural, social del país, política, hombres y mujeres, eh, y tan vigentes. Por eso yo lo, eh, quiero tanto esa obra, reportajes. Porque todo eso, lee uno de esos reportajes 50, 60 años después y son absolutamente vigentes. Y creo que sucede lo mismo con el Congreso de Brujería eh, y, con, eh, y con los temas que propone el NADID. Que eso es lo que hay que ver finalmente, ¿no? Eh, ¿Qué temas propu eh, se, se, se propusieron, cierto? Y, y eso es lo que tenemos que seguir conversando. Lucía, no te vayas, yo creo que ahora sí nos, nos podemos despedir. No, es, es agradecer, es agradecer, como digo, eh, el interés de las personas que nos, que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube, que vienen a la casa mucho de otra parte. Es el interés por, por todo el, el conocimiento de nuestros invitados, la generosidad de, nuestras, de nuestros invitados. Hoy especialmente a Julián Sánchez, muchísimas gracias por tu por tu compañía, por tu presencia esta noche en otra parte y bueno esperemos encontrarnos nuevamente alrededor de, de este tema del congreso de brujería y sobre todo de las preguntas que nos plantea eh, y que nos podemos seguir planteando a través pues como de de, este, de estas disciplinas que se pueden congregar en un próximo congreso muchísimas gracias y que descansen Gracias Feliz a ustedes. Día. Hasta luego. Chao, chao. Muchas gracias. Hasta chao, Julián. No, no te desconectes enseguida nos despedimos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.